Bueno, continuando con nuestro libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Esta es una colección de National Geographic. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2, que se llama La incertidumbre cuántica. Iniciamos, perdón, el capítulo 3. Vamos a iniciar el capítulo 3. Que se llama La incertidumbre cuántica. Los problemas relacionados con la física atómica y la teoría cuántica desaparecieron de repente entre 1925 y 1927. El joven Heisenberg dio el primer paso para construir la mecánica cuántica, la esperada teoría que permitió entender los fenómenos atómicos. Heisenberg obtuvo las famosas relaciones de indeterminación, su logro más conocido fuera del ámbito de la física. Al mismo tiempo que la mecánica cuántica, surgieron los problemas filosóficos relacionados con su interpretación. La llegada de Heisenberg a Gotinga coincidió con una inflación desbocada en Alemania. Por ejemplo, entre enero y noviembre de 1923, el cambio del dólar estadounidense pasó de 17.792 marcos por dólar a la astronómica cifra de 4.2 billones de marcos por dólar. Los sueldos se pagaban cada dos días y se invertían enseguida en comprar alimentos o cualquier producto que pudiera cambiarse por alimentos más adelante. La Sociedad de Emergencia para la Ciencia Alemana tuvo un papel esencial para mantener y avanzar la ciencia alemana en esas condiciones. Por ejemplo, su Comisión de Electrofísica consiguió donaciones de la compañía estadounidense General Electric, no solo para proyectos técnicos y experimentales relacionados con la electricidad, sino también para la investigación en física atómica y teoría cuántica. En su informe de 1926 se escribía: como es bien sabido, la mecánica cuántica está en el centro de atención de físicos de todas las naciones. El trabajo de Heisenberg y de Bohr, que ha sido apoyado por el Comité de Electrofísica y sin el cual muy probablemente dicho trabajo no habría sido realizado en Alemania, sino en otro lugar, ha mostrado la utilidad del Comité de Electrofísica en el desarrollo de la física en Alemania. Así, se puede decir que, sin saberlo, General Electric financió el nacimiento de la mecánica cuántica. En este capítulo vamos a tratar ese nacimiento, o más exactamente, nacimientos, pues en pocos meses surgieron varias formulaciones equivalentes de la mecánica. El periodo histórico discurre entre 1923 y 1927, durante el cual Heisenberg estuvo alternativamente en Gotinga con Bohr y en Copenhague con Bohr. Durante ese tiempo, su vida fuera de la física se limitaba a esporádicas visitas a sus padres en Múnich y sobre todo a contactos y salidas con su grupo de exploradores, con quienes pasaba sus vacaciones, viajando por diversos lugares de Europa. Entre Gotinga y Copenhague. En septiembre de 1923, Heisenberg llegó a Gotinga como ayudante de Bohr.
con el objetivo de obtener su habilitación. La financiación de la sociedad de emergencia no cubría todas las necesidades y los profesores de universidad se veían obligados a buscar por su cuenta salarios y estipendios para sus ayudantes y estudiantes de doctorado. Bohr obtenía ayudas de un industrial alemán, Karl Steel, aficionado a las matemáticas y a la física, y de un banquero estadounidense, Henry Goldman, el fundador de Goldman Sachs. Bohr proseguía su proyecto de investigación basado en los resultados rigurosos de la mecánica celeste que Heisenberg ya conocía, pero le costaba apreciar. Recordemos que había inventado el modelo Rumpf para explicar la división de ciertas líneas espectroscópicas en dobletes y tripletes. Pues bien, cuando aparecieron nuevas subdivisiones de líneas espectrales, el siempre ingenioso Heisenberg encontró un esquema para reproducirlas, introduciendo lo que él llamaba principio de Zeeman, ad hoc, que en este caso sería una manera culta de decir a martillazos. En este punto conviene dejar claro cómo se hacían las cosas en el contexto de la vieja teoría cuántica, para poner orden en el rompecabezas de las líneas espectrales. Se llevaba a cabo una tarea semejante a la de zoológicos o botánicos cuando organizan y clasifican especies. En ausencia de una teoría atómica consistente, la organización de los datos espectrales pasaba por el uso de reglas semiempíricas que tienen mucho de bricolaje. Eso es lo que hizo Heisenberg: mezclar energías continuas y saltos discontinuos entre estados con unas reglas bastante arbitrarias que no respondían a un esquema teórico general. Los métodos de Bohr eran muy distintos. Pretendía basarse en la mecánica celeste, pero tampoco conseguía logros reales. La situación en física atómica y teórica cuántica seguía estancada. En el mes de marzo de 1924, Heisenberg visitó a Bohr durante unas semanas. El Instituto de Física Teórica de Copenhague había sido inaugurado 2 años antes, financiado por el gobierno danés y la fundación de Carlsberg. Durante su estancia, Heisenberg mantuvo muchas y muy largas conversaciones con Bohr. Bohr es el primer científico que también produce una fuerte impresión como persona. Siempre hace críticas positivas. No es solo un físico, sino mucho más. Heisenberg en una carta a sus padres. El resto del tiempo lo pasaba en la biblioteca, estudiando libros de física, para elevar mi educación general en física, como decía sus padres. La visita coincidió con un periodo en el que Bohr estaba dispuesto a rechazar incluso puntales tan básicos de la física como la ley de causalidad o las leyes de conservación de la energía y el momento, sugiriendo que tal vez a escala atómica las cosas fueran distintas. Curiosamente, Bohr tardó en aceptar la hipótesis de Einstein sobre los cuantos de luz, confirmada en 1923 por los experimentos del estadounidense Compton. Este demostró
que las interacciones entre la luz y un electrón se explican exactamente como si se tratara de la colisión entre dos bolas de billar. A pesar de ello, Bohr elaboró un modelo, conocido como BKS, por el nombre de sus tres autores, Bohr, Kramers y Slater, en el que explícitamente no se cumplían estas leyes fundamentales. Suponían que sólo se cumplían en promedio tras efectuar un gran número de colisiones. Pero el modelo BKS fue refutado en 1925, cuando en varios experimentos se demostró que dichas leyes se cumplen en las colisiones individuales entre un fotón y un electrón. Heisenberg siguió de cerca el desarrollo de este modelo, lo discutió con sus autores y, sobre todo, se imbuyó en las ideas físicas de Bohr. A su regreso a Gotinga, se dedicó a escribir su memoria de habilitación, basada en su modelo Siemens ad hoc. En julio de 1924, recibió el certificado que le facultaba para ocupar una plaza de profesor en cualquier universidad alemana. Solo tenía 22 años. Al día siguiente, como de costumbre, se fue de vacaciones con su grupo de exploradores. Bohr insistió en que Heisenberg volviera a Copenhague, para lo que le consiguió financiación de la Fundación Rockefeller por un año. Como Bohr necesitaba que Heisenberg estuviera en Gotinga durante el segundo semestre, la estancia se dividió en dos periodos. Al empezar el primero de ellos, Heisenberg se encontró con el problema de la lengua, pues no hablaba danés y muy poco inglés. En la casa donde alquiló una habitación había otro huésped, un químico estadounidense, con un problema parecido. No hablaba danés y muy poco alemán. Afortunadamente para ambos, la dueña de la casa era trilingüe y aceptó que las comidas en su casa fueran también clases de idiomas. En aquella época, Bohr estaba muy absorbido por su principio de correspondencia, que relaciona propiedades cuánticas de átomos con su contrapartida clásica en ciertas condiciones. Heisenberg empezó a trabajar con Kramers, el colaborador más próximo de Bohr. Kramer sugería que el átomo podría considerarse como un conjunto de osciladores virtuales, caracterizados por las frecuencias que aparecen en las transiciones atómicas. Es como si se quisiera describir un instrumento musical desconocido, por ejemplo, una guitarra, por parte de alguien que no esté familiarizado con su sonido, como el conjunto de todas las posibles notas que pueda producir al apoyar en todos y cada uno de los trastes e incluso variando la posición del puente. Parece una simpleza para describir una guitarra, pero la idea de osciladores virtuales permitió a Heisenberg y a Kramers sacar alguna idea para describir el átomo. En enero de 1925 escribieron esto: en particular, obtendremos de forma muy natural fórmulas que contienen solo las frecuencias y amplitudes características para las transiciones, mientras que desaparecerán todos los símbolos que se refieren a la teoría matemática de sistemas periódicos. Con esta frase algo oscura, quería subrayar la necesidad de alejarse de modelos intuitivos y concentrarse solo en aquellas magnitudes que pudieran ser observadas en el laboratorio. Siempre me gustó el principio de correspondencia de Bohr, porque daba esa falta de rigidez, esa flexibilidad en las imágenes que podía llevar a esquemas matemáticos reales.
Esta es una conversación con el historiador de la ciencia T.S. Kuntz, 1963. Heisenberg dejó Copenhague con un espíritu muy optimista, pues había concebido unas vagas ideas que, en su opinión, iban a llevarle a la nueva teoría. En contraste, Pauli se mostraba muy pesimista. Aproximadamente sobre las mismas fechas, escribía a un amigo: la física es demasiado difícil para mí y me gustaría haber sido actor de cine o algo parecido y no haber oído hablar nunca de física. Ahora espero que Bohr nos salvará a todos con una nueva idea. Pero Bohr no intervino en esta operación de salvamento que fue realizada por Heisenberg y por Schrödinger, 1887-1961, desde distintos puntos de partida. Primer nacimiento de la mecánica cuántica. A finales de abril de 1925, después de 2 semanas de vacaciones con sus exploradores, Heisenberg regresó a Gotinga, dispuesto a concretar sus vagas ideas. Su intención inicial era abordar el átomo de hidrógeno, pero incluso este átomo era demasiado complicado para plasmar unas ideas aún imprecisas, así que consideró algunos sistemas más sencillos, entre ellos el oscilador armónico, un péndulo o un peso suspendido de un muelle son ejemplo de un oscilador armónico. Al estirar un poco el muelle, hay una fuerza recuperadora que tiende a que el peso vuelva a su posición de reposo. Esta fuerza es proporcional a la distancia de separación de la posición de equilibrio. Cualquier sistema se comporta como un oscilador armónico cuando se separa muy poco de su posición de equilibrio, y por eso es tan importante para los físicos considerar este sistema, que los estudiantes de física analizan de 1000 modos distintos. Cuando Heisenberg avanzaba en su trabajo, tuvo una reacción alérgica al polen, y a primeros de junio se marchó a recuperarse a la isla de Helgoland, en el Mar del Norte, en la que los fuertes vientos impiden el desarrollo de la vegetación. Durante un par de semanas se dedicó de manera intensiva a desarrollar sus ideas con alguna interrupción para pasear por la sala o para leer poesías de Goethe. Había algo que le preocupaba, y es que con las condiciones que se había impuesto no podía estar seguro de si se cumplía o no la conservación de la energía. Tenía que completar sus cálculos para saberlo. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando el resultado final del cálculo estaba ante mí. Supo así que su esquema era constante, pero estaba tan excitado que no podía dormir. Salió de la casa y, sentado frente al mar, se tranquilizó esperando el amanecer. Antes de que acabara el mes de julio, la redacción de la revista Zeitschrift für Physik recibió su manuscrito con el título Sobre una reinterpretación cuántica de relaciones cinemáticas y mecánicas. Su objetivo era establecer las bases de la mecánica cuántica, basándose exclusivamente en relaciones entre magnitudes que sean en principio observables. De manera esquemática, a continuación se expone la idea básica de su razonamiento. Hablar de trayectoria clásica de una partícula significa especificar su posición X en cada instante de tiempo T, lo que se escribe como XT.
En el caso de una órbita electrónica, esa trayectoria es periódica y un movimiento periódico se puede escribir matemáticamente como una serie de Fourier. Se trata de una suma de términos del tipo oscilador armónico que escribiremos como x sub n por t, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Si se analiza el sonido de un instrumento musical con una serie de Fourier, el número entero n indica el armónico correspondiente, y además de la frecuencia del sonido fundamental se incluyen todos sus armónicos, todas sus octavas. Para escribir la magnitud equivalente en mecánica cuántica, pensó Heisenberg, no basta un único número entero, pues las frecuencias observadas corresponden a la transición entre dos estados cuánticos. Para simplificar, caractericemos cada estado con un solo número cuántico n. Entonces, el equivalente a la serie de Fourier clásica corresponderá a una suma con dos índices, una doble suma con términos del tipo x sub mn por t, es decir, para dar la posición del electrón en cada instante, se hace necesario especificar en cada instante de tiempo un tablero cuadrado de números, tantos por lado como estados atómicos existan. Heisenberg supuso además que esta nueva magnitud cuántica debía satisfacer las mismas ecuaciones que su análoga en la física clásica, como por ejemplo la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, o cualquiera otra formulación equivalente. En los casos sencillos que consideró, pudo obtener las expresiones para las amplitudes correspondientes a las cantidades x sub m menos n t, y obtener las expresiones cuánticas para la energía de los estados estacionarios. Todo parecía encajar, pero Heisenberg aún no estaba seguro de si había obtenido la solución que todos andaban buscando, o si se trataba de una solemne tontería, pues había necesitado suponer una extraña propiedad relacionada con el producto de dos cantidades, x por t y y por t. ¿Cómo escribir el tablero de números del producto en términos de los tableros de números de cada factor? Heisenberg lo escribió como x en función de t y en función de t por sub mn es igual a x t y t más x t y más x t y t, etcétera. Según él, el problema es que mientras que en la teoría clásica xt y t es siempre igual a yt por xt, esto no sucede necesariamente en la teoría cuántica. A pesar de esta extraña propiedad, redactó un manuscrito con sus ideas, cálculos y resultados. Se lo pasó a Bohr y le pidió que, si estaba de acuerdo con su contenido, lo mandara a publicar. Heisenberg iniciaba inmediatamente un largo viaje, conferencias en Holanda e Inglaterra, vacaciones a Escandinava con sus exploradores y finalmente la segunda parte de su estancia en Copenhague. Bohr se quedó perplejo por la extraña regla de multiplicación que se había inventado Heisenberg. Lo estuvo pensando durante unos días hasta que cayó en la cuenta
de que se trataba de algo que él ya conocía desde su época de estudiante de matemáticas. Los tableros de Heisenberg correspondían a lo que en lenguaje matemático se llaman matrices, cuyo producto no conmuta en general. Después de convencerse de que lo que había hecho Heisenberg era el paso correcto, envió el artículo a la revista Zeitschrift für Physik, que lo publicó en el número de septiembre del año de 1925. Inmediatamente, junto con su nuevo ayudante, Pascual Jordán, se puso a escribir en lenguaje matricial lo que había planteado Heisenberg para elaborar una teoría sistemática de la mecánica cuántica. Escribieron un largo artículo para explicar los métodos matriciales y adaptarlos a la física cuántica. Reinterpretaron cualquier variable o función de la mecánica clásica como una correspondiente matriz cuántica y encontraron el análogo matricial de casi todas las ecuaciones previas. Además, a partir de las correspondientes expresiones matriciales abstractas, obtuvieron las energías de los estados estacionarios. Todo ello les permitía esperar que esta teoría abarcara realmente leyes físicas bien asentadas. Bohr y Jordan encontraron una relación muy curiosa entre las matrices correspondientes a la posición y al momento de una partícula. El momento, recordemos, es el producto de su masa por su velocidad. Y en la formulación avanzada de la mecánica cuántica, su uso es más conveniente que el de la velocidad. Usualmente, estas magnitudes se representan mediante las letras Q en vez de X, como se ha escrito antes, y P respectivamente, usando las letras mayúsculas para las respectivas matrices. La relación encontrada por Bohr y Jordán se escribe Q por P menos P por Q es igual a I H barra por I, siendo I igual a raíz de menos 1, la unidad de los números imaginarios. H barra es igual a H sobre 2 pi, es la constante reducida de Planck, y la matriz unidad, un tablero cuyos elementos son iguales a 1 si los dos subíndices son iguales y nulos en caso contrario. Lo curioso de esta expresión está en la presencia del número I, un invento de los matemáticos del siglo XIX, como Cauchy y Gauss, utilizado a veces en física para simplificar algunos cálculos formales que apareció aquí sin que nadie lo esperara. Esta es otra particularidad de la mecánica cuántica en comparación con la clásica. En el mes de septiembre, Bohr y Jordán enviaron una copia de su trabajo a Heisenberg, que ya estaba en Copenhague. Se lo mostró a Bohr diciéndole, está lleno de matrices y yo no tengo ni idea de lo que son. Pero tuvo que estudiar a marchas forzadas álgebra de matrices en libros especializados. Por correo, trabajó con Bohr y con Jordán para completar la formulación rigurosa de la nueva mecánica. El resultado fue un artículo enviado en noviembre de 1925, titulado Sobre la mecánica cuántica 2, firmado por Bohr, Heisenberg y Jordán, en orden alfabético. Se trata del famoso Dreyman-Neravaitz, trabajo de los tres hombres, que se convirtió en el tratado fundamental de la nueva teoría para quienes pudieran seguir los desarrollos matemáticos
contenía los postulados básicos iniciales de la teoría cuántica presentados en la nueva formulación: existencia de estados estacionarios de energía en los átomos y saltos cuánticos entre estados acompañados de emisión o absorción de luz. Los autores se refieren a su teoría como la verdadera teoría del discontinuo. En principio, permitía calcular cualquier sistema con movimientos periódicos, en estrecha analogía con la mecánica clásica. Todas las intrigantes propiedades de los átomos podían obtenerse ahora a partir de la nueva mecánica matricial. De hecho, Pauli y Dirac, separadamente, no tardaron en aplicarla al átomo de hidrógeno. Pero esta mecánica matricial no fue bien acogida por muchos físicos, lo que no ha de extrañar mucho visto que la mayoría ignoraba qué era una matriz. Por ejemplo, Einstein escribió a su amigo Bessot: el resultado teórico reciente más interesante es la teoría de los estados cuánticos de Heisenberg, Bohr y Jordan, una verdadera tabla mágica de multiplicar, donde matrices infinitas reemplazan las coordenadas cartesianas. Es ingeniosa en extremo, y gracias a su enorme complejidad, está lo suficientemente protegida contra refutaciones. El carácter abstracto de la teoría llevó a la mayoría a aceptar con alivio la más accesible mecánica ondulatoria elaborada pocos meses después por Schrödinger. Bueno, aquí viene, por ejemplo, un ejemplo de lo que son las matrices. Dice: una matriz es un tablero de números que se clasifican con dos índices, el primero para indicar la fila a la que pertenece y el segundo la columna. Por ejemplo, una matriz cuadrada con dos filas y dos columnas corresponde al tablero C igual, y así, digamos, entre paréntesis grandote, C11 y C12, ese es el renglón. Y el otro renglón es C21 y C22. Y aquí viene digamos, cómo se suma, cómo se resta, y también aquí viene cómo se multiplica. Y aquí vemos que A por B es diferente a B por A. Entonces, por eso es lo que se mencionó, que son operaciones matriciales. Bueno, vamos a ver ahora las otras formulaciones de la mecánica cuántica, porque acordémonos de que fueron varios los creadores de esta teoría. Dice: recordemos que de Broglie había sugerido en 1923 que el electrón, al igual que el fotón, manifiesta una dualidad onda-partícula. Además, había observado que la óptica podría proporcionar una posible manera de compaginar esta dualidad. Cuando se describen los fenómenos de interferencia y difracción de la luz, es necesario utilizar las ecuaciones de ondas y se habla de óptica física, pero para describir la propagación de la luz a través de distintos medios, basta considerar las trayectorias rectilíneas, como si se tratara de la propagación de partículas con distintas velocidades según el medio que atraviese. Esta es la llamada óptica geométrica, un resultado conocido desde el siglo XIX, era establecer las condiciones para obtener el límite geométrico de la óptica física y usar rayos de luz en lugar de ondas. De alguna manera, sugirió de Broglie, en este formalismo matemático de la física clásica se podría encontrar una analogía
con la dualidad cuántica. El austriaco Erwin Schrödinger decidió considerar esta analogía de forma rigurosa para objetos cuánticos como el electrón. A lo largo de 1926, publicó en solitario 6 artículos en los que sentó las bases de otra formulación de la mecánica cuántica, conocida como mecánica ondulatoria. El párrafo inicial del primero de estos artículos ya anunció buenas noticias. En esta comunicación quisiera mostrar, en primer lugar, con el ejemplo más sencillo posible de un átomo de hidrógeno, sin relatividad ni perturbaciones, que las reglas habituales de cuantificación pueden ser reemplazadas por otra condición en la que ya no hay que introducir números enteros. Estos números enteros aparecen de la misma manera natural como el número entero de nodos de una cuerda vibrante. Esta nueva concepción es susceptible de extensas generalizaciones y creo que toca de muy cerca la verdadera esencia de las condiciones de los cuantos. En términos matemáticos, el electrón en un átomo se caracteriza por una función de onda que se representa por la letra griega psi, que es solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales, un lenguaje familiar para todos los físicos, conocida como la ecuación de Schrödinger. Es posible que la naturaleza sea tan absurda como nos parece en estos experimentos de física atómica. Esa es una pregunta que a menudo se hace Heisenberg después de discutir con Bohr sobre la mecánica cuántica. Bueno, y aquí está lo que es la ecuación de Schrödinger. En la formulación desarrollada en 1925 por el físico austriaco Erwin Schrödinger, de gran importancia en la teoría de la mecánica cuántica, el estado de un sistema de partículas en interacción se describe completamente por su función de ondas psi, que depende del tiempo y de todas las coordenadas de las partículas. Si se ignoran los efectos relativistas, la función de ondas es solución de la ecuación, lo que es, hemos visto, I h barra por psi igual a h por psi. Analizando a continuación y utilizando el símbolo I correspondiente a las unidades de los números imaginarios y el símbolo de h barra en la constante reducida de Planck, que h entre 2pi, viene lo que es correspondiente, aquí está, digamos, la y t es igual a p cuadrada entre 2m, y aquí viene lo que es la ecuación, que dice que t es igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m, que multiplica a la derivada al cuadrado parcial de con respecto a x cuadrada más la derivada al cuadrado parcial de con respecto a y al cuadrado más la derivada parcial al cuadrado de la derivada de z al cuadrado. Aquí nada más que indica que las variaciones segundas respecto a las coordenadas espaciales x, y y z cuando actúa sobre la función de onda. Bueno, dice, la energía potencial viene dada por la expresión de Coulomb, que en unidades convenientes se escribe como V igual a menos E al cuadrado sobre R. Schrödinger se sorprendió mucho de la presencia del número I porque estaba convencido de la realidad de la función de ondas. En uno de sus artículos escribió a pie de página un comentario en el que alude al humor
escatológico de Pauli. Dice, pero ¿cómo ha podido introducirse raíz de menos uno en esta ecuación? Una respuesta de la que no me atrevo a indicar. Aquí el sentido general fue dado por un físico que dejó Austria hace algún tiempo, pero que no ha perdido completamente su afilado humor vienés y que además es muy conocido por encontrar siempre la palabra justa. Esta fue su respuesta. El raíz de menos uno se ha deslizado en la ecuación como algo que dejamos escapar por casualidad, experimentando no obstante un alivio inapreciable después de haberlo producido involuntariamente. Bueno, esa es más o menos lo que es la ecuación de Schrödinger. Dice, Einstein, con muchos otros físicos, quedó entusiasmado y escribió a Schrödinger y le dijo, estoy convencido de que usted ha hecho un avance decisivo con su formulación de la condición cuántica, al igual que estoy convencido de que el método de Heisenberg Bohr es erróneo. Pero Einstein no tiene razón en esto último. El mismo Schrödinger demostró que la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria son absolutamente equivalentes desde un punto de vista matemático, a pesar de diferir en los puntos de partida, las ideas y los métodos. En la mecánica matricial, la verdadera teoría del discontinuo, según sus propios autores, el electrón se considera como una partícula. Las variables continuas clásicas se reemplazan por matrices que dependen de dos índices enteros y las ecuaciones clásicas son reemplazadas por ecuaciones algebraicas. Por el contrario, la mecánica ondulatoria es una teoría del continuo que considera el electrón como una onda. La ecuación dinámica es una ecuación en derivadas parciales que contiene las misteriosas condiciones cuánticas de la vieja teoría clásica de los cuantos. Sin embargo, ambas versiones conducen a los mismos resultados y, como subrayó Schrödinger, la superioridad de una versión sobre la otra tiene que ver con la cuestión esencialmente secundaria de la comodidad de los cálculos. Esta equivalencia entre mecánica matricial y mecánica ondulatoria fue demostrada de manera independiente por otros dos físicos. Pauli se limitó a comunicarla a Jordan por carta. El estadounidense Carl Eckhart se tomó el trabajo de publicar su demostración en una revista científica. Cabe hacer notar que esta no es una situación infrecuente en la historia de la ciencia, cuando diversos científicos están trabajando en el mismo problema, pueden encontrar la solución de forma independiente, e incluso una vez conocida la idea básica de una nueva teoría, llegar a formularla de manera completamente diferente. En efecto, esto dio origen a otras formulaciones de la mecánica cuántica. Por ejemplo, las extrañas reglas de multiplicación encontradas por Heisenberg, en las que el resultado depende del orden de los factores, llamaron la atención del inglés Dirac, estudiante de doctorado en Cambridge, quien enseguida apreció una analogía con los corchetes de Poisson, que es una de las diversas maneras de escribir las ecuaciones clásicas de movimiento. Y a partir de esa analogía, elaboró su propia versión de la mecánica cuántica. Bohr recibió copia del manuscrito de Dirac poco después de haber completado
con Heisenberg y Jordan, su formulación matricial rigurosa de la mecánica cuántica. Esta fue, lo recuerdo muy bien, una de las mayores sorpresas de mi vida científica, y no era para menos. Muchos de los resultados obtenidos en Gotinga habían sido deducidos por Dirac de manera completamente distinta. Poco después, en 1926, Dirac y Jordan elaboraron también de manera independiente un formalismo más general en el que los estados y los observables cuánticos se describen en términos de vectores y operadores, respectivamente, con una estructura matemática llamada espacio de Hilbert. Las formulaciones matricial y ondulatoria aparecen como representaciones particulares de este esquema conceptual abstracto. Años más tarde, en 1942, Feynman presentó en su tesis doctoral otra formulación, más de la mecánica cuántica, en la que se consideran a la vez todos los posibles caminos que puede seguir una partícula para ir de un punto a otro. Resulta muy llamativo que, a menudo, las leyes fundamentales de la física se pueden formular de distintas maneras muy diferentes a primera vista, pero que son completamente equivalentes. Feynman veía en este hecho un reflejo de que las leyes de la naturaleza son en realidad más simples de lo que nos parece, y por eso se pueden describir de forma tan diversas en apariencia. Ahora vamos a ver lo que son las posibilidades cuánticas. Schrödinger creía que con su mecánica ondulatoria había resuelto el problema de los saltos cuánticos. Para él, la función de ondas del electrón en el átomo de hidrógeno contendría una superposición de ondas con frecuencias más próximas, que en lenguaje técnico se conoce como paquete de ondas. El volumen asociado a este paquete correspondería de algún modo al tamaño del electrón. Estaba convencido de que una transición cuántica no sería más que un simple intercambio de energía entre dos formas de vibración distintas, algo más intuitivo que la imagen de un electrón dando saltos de un nivel a otro. Pero esta interpretación es inconsistente, pues el paquete de ondas se ensancha en su evolución temporal y acabaríamos por tener un electrón que ocuparía todo el espacio. La formulación matricial y ondulatoria son equivalentes, pero las interpretaciones de sus autores eran incompatibles. Al principio, Heisenberg fue bastante hostil a la teoría ondulatoria. Su oposición no estaba siempre motivada por argumentos físicos, y es inevitable pensar en una cuestión de rivalidad, en una defensa de su propia criatura. En julio de 1926, Sommerfeld invitó a Schrödinger a que presentara en Múnich sus resultados. Heisenberg, que había ido a visitar a sus padres, acudió a la charla e intervino para expresar varias críticas y subrayar aquellas cosas que, en su opinión, no podía resolver la mecánica ondulatoria, aunque tampoco lo hubiera hecho la mecánica matricial. Wien, quien estaba también en la audiencia, se enfureció por esta intervención. Le dijo cosas como
que todo el mundo comprendía cómo sentía al ver que su incomprensible mecánica matricial quedaba obsoleta, que aún le quedaba mucha física por aprender y que sería mejor que se sentara y se callara. Está claro que Wynne no había modificado su mala opinión sobre Heisenberg desde el episodio de la tesis doctoral. Bohr tenía otra actitud. A pesar de ser uno de los fundadores de la mecánica matricial, enseguida se dio cuenta de que el formalismo de Schrödinger se adaptaba mucho mejor para describir la evolución de una partícula dirigida sobre un blanco. Sin embargo, criticaba las imágenes físicas de Schrödinger porque, en su opinión, intentaba volver a una teoría continua clásica. De manera práctica, proponía retener solo el formalismo y dotarlo de nuevos contenidos físicos. En junio de 1926, publicó un trabajo sobre colisiones entre partículas cuánticas, en el cual apareció por primera vez la idea de probabilidad cuántica. Bohr argumentó que en los procesos de colisión hay que abandonar una visión determinista y referirse solo a la probabilidad de que, por ejemplo, la partícula incidente sea desviada en una dirección dada. Cuanto más reflexiono sobre la parte física de la teoría de Schrödinger, más horrible la encuentro. Esto lo dijo Heisenberg en una carta a Pauli en referencia a los intentos de Schrödinger de volver a una interpretación clásica de la teoría ondulatoria. Esta probabilidad está contenida en la función de onda psi en función de x, que describe la dinámica de la partícula. De manera precisa, la probabilidad de localizar a la partícula en un pequeño volumen, delta b, en torno a la posición x, viene dada por el producto de epsilon por x al cuadrado por delta b. Por eso, en el transcurso del tiempo, un electrón no ocupa todo el espacio, absurdo al que llevaba la interpretación de Schrödinger, sino que aumenta la probabilidad de encontrarlo en cualquier punto del espacio, hasta llegar al valor unidad. La aparición de probabilidades representó un nuevo punto de partida en las discusiones en torno a la interpretación de la mecánica cuántica. Para los físicos de Gotinga y Copenhague, la teoría cuántica era esencialmente indeterminista y, por tanto, su naturaleza probabilista era algo fundamental. Bueno, aquí tenemos tres fotografías. En la foto superior izquierda está Heisenberg en una conferencia en 1924. Superior derecha está un monolito en la isla alemana de Helgoland con la leyenda: en junio de 1925, Werner Heisenberg, a los 23 años, consiguió aquí el gran avance en la formulación de la mecánica cuántica, la teoría básica de las leyes de la naturaleza a escala atómica, lo cual ha influido en el pensamiento humano más allá de la física. Y aquí abajo se encuentra Bohr, izquierda, junto a Pauli. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el spin del electrón. La descripción de los fenómenos atómicos se completó tras el descubrimiento del spin de los electrones. De repente se aclaró la necesidad de los números semi-enteros.
La cosa empezó cuando en 1924 Pauli se puso a pensar en el modelo RUF. Recordemos que este consiste en considerar en el átomo dos partes. Por un lado, el tronco, formado por el núcleo atómico y los electrones internos, y por otro, los electrones externos, los que están menos ligados. La explicación que dio Heisenberg al efecto Zeeman anómalo pasaba por dividir entre ambas partes un momento angular vagamente relacionado con el campo magnético de los electrones externos. A Pauli no le gustaba la idea de repartir un momento angular y sugirió que un electrón se caracteriza por cuatro números cuánticos, los tres ya conocidos por el modelo de Sommerfeld más uno nuevo, que solo podía tomar dos valores. Pauli enunció el principio que hoy lleva su nombre. En un átomo no puede haber dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. De esta manera, dio un sentido a la explicación que daba Bohr sobre el sistema periódico, en el que relacionaba un número de electrones a cada nivel de energía. Estos resultados de Pauli llevaron a los holandeses S. Goudsmit y G. Uhlenbeck a introducir el spin del electrón. Siguiendo la analogía planetaria, un electrón podría efectuar una rotación sobre sí mismo, y esta rotación había de estar cuantificada. Vieron además que para explicar los dobletes alcalinos era necesario que el número cuántico correspondiente tomara los valores de más un medio y menos un medio en unidades de la constante reducida de Planck H barra. Así se compaginaban los números semienteros. El modelo RUF, el principio de exclusión de Pauli y las observaciones experimentales. Además, como demostraron Heisenberg y Jordan, al incluir el spin del electrón en la mecánica cuántica, se resolvía sin ambigüedades el efecto Zeeman, que tanto quebradero de cabeza había dado. Pero la imagen de un electrón girando sobre sí mismo es problemática. Si el electrón es puntual, ¿qué significa que un punto gire sobre sí mismo? Y si tiene un cierto tamaño, un punto del ecuador del electrón tendría una velocidad superior a la de la luz. Además, habría que conjeturar la estructura del electrón que explotaría debido a la repulsión entre sus partes. Establecer sin más una analogía con la descripción clásica. Insistir en analogías clásicas puede traer este tipo de problemas. Más vale ser pragmático y admitir que el spin es una propiedad más del electrón, como lo son su masa, su carga eléctrica o su momento magnético. Heisenberg pudo aclarar una propiedad intrigante del átomo de helio. El análisis de su espectro mostró que existen dos series distintas de términos espectrales que no se mezclaban entre sí. Se pensó que tal vez existían dos helios diferentes, a los que se dieron los nombres de parahelio y ortohelio. La explicación de Heisenberg pasa por dos etapas que vamos a resumir ahora. Para empezar, se dio cuenta de que los electrones son indistinguibles entre sí. No podemos poner a cada uno una marca o un color
que nos permita distinguirlos en su movimiento. En consecuencia, la función de onda de un conjunto de electrones idénticos ha de tener algunas propiedades de simetría que reflejan esta propiedad. Heisenberg encontró que la función de onda ha de ser antisimétrica, es decir, ha de cambiar de signo cuando se intercambian dos electrones idénticos, ya que esta es la única posibilidad compatible con el principio de exclusión de Pauli. Vamos a precisarlo en un caso muy sencillo de un sistema con dos electrones. Supongamos que los electrones pueden estar en dos estados cuánticos que indicaremos con las letras A y B. La función de ondas se podrá escribir como A1B2, es decir, el electrón 1 en el estado A y el electrón 2 en el estado B. Pero como los electrones son idénticos, la distinción entre 1 y 2 es arbitraria. También podríamos haber escrito que la función de ondas es A2 y B1. La descripción más general de la función de ondas será una combinación lineal de ambas posibilidades, tal como se expresa en las dos combinaciones siguientes. O sea que A1, B2 más A2, B1 y A1, B2 menos A2, B1, que solo difieren en un signo. Si se intercambian los índices 1 y 2 o los estados A y B, se obtiene la misma combinación en el primer caso y un cambio de signo en el segundo. Se dice que estas combinaciones son simétricas y antisimétricas, respectivamente, al intercambiar índices de partículas o de estados. ¿Cuál de estas dos combinaciones cumple el principio de exclusión? Si ponemos los dos electrones en un estado, la combinación antisimétrica da como resultado cero, contrariamente a la simétrica. Parece que la combinación antisimétrica es una manera apropiada de tener en cuenta el principio de Pauli. Este ejemplo sencillo ilustra un resultado más general, válido para un sistema formado por muchos electrones. Su función de ondas ha de ser antisimétrica, es decir, ha de cambiar de signo cuando se intercambiaban los índices de dos electrones cualesquiera. Volviendo al átomo de helio, y vamos a precisar la notación genérica anterior, la función de onda de cada electrón es el producto de una parte espacial caracterizada por unas etiquetas N o M para representar los tres números cuánticos y una parte que depende del spin. Para representar la parte espacial utilizaremos la letra griega phi en la notación phi sub N1 o phi sub M2 para la parte del spin. La costumbre es representar los dos posibles estados de spin por letras griegas alfa y beta. Así que escribiremos alfa 1 y beta 1. La función de ondas para los dos electrones se escribe como phi M1, phi N2, alfa 1, beta 2, menos phi sub M2, phi sub N1 por alfa 2, beta 1. Se trata de una combinación efectivamente antisimétrica. Vemos que al intercambiar las etiquetas de cada electrón se obtiene el mismo resultado, pero cambiando de signo. También vemos que si las etiquetas de los estados son iguales, el resultado es cero. Se cumple, pues, el principio de Pauli. Entonces, decimos que es un producto de una combinación simétrica de partes espaciales por una combinación antisimétrica de partes de spin. Lo mismo sucede con otras combinaciones semejantes.
en las que se han invertido las simetrías, una combinación antisimétrica de partes espaciales por una combinación simétrica de partes del spin. De hecho, puede comprobarse que la suma de estas dos nuevas combinaciones es igual, salvo un factor global, a la primera función de ondas que hemos escrito para los dos electrones. Pero esta manera diferente de escribir las cosas aporta más información física. Heisenberg demostró que estas nuevas combinaciones describen dos conjuntos distintos de estados del átomo de helio, precisamente las series del parahelio y del ortohelio. En el primer caso, la parte de spin es antisimétrica y se obtiene lo que en espectroscopía se llama un singlete, es decir, un único estado de spin total. En el caso del ortohelio, cuya parte del spin es simétrica, se obtiene un triplete, es decir, tres posibles estados con el mismo valor del spin total. Por lo tanto, el misterio de los dos helios se aclara al considerar el spin del electrón. Se trata de dos posibles combinaciones de estos spines. Heisenberg aplicó estas mismas ideas al caso de la molécula de hidrógeno, que tiene dos protones y dos electrones, lo que le llevó a predecir la existencia de dos formas del hidrógeno, llamados también para y orto, que fueron descubiertas en 1929. Se trata de dos estados de la molécula con distinto valor de su spin total, que coexisten a temperatura ambiente en proporción de un cuarto de para y tres cuartos de orto. Esto fue mencionado también en la concesión del premio Nobel. La aplicación de la mecánica cuántica condujo al descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla del día de hoy. Vemos que la mecánica cuántica, existe cierta incertidumbre, que esto lo vamos a ver en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, aquí terminamos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.